En primer lugar, sobre la escala de evaluación psicológica de agresores sexuales, tengo que destacar que es una escala que se realizó a partir del encargo de Dirección General de Instituciones Penitenciarias, representada aquí hoy con Alfredo Ruiz, y se inició en 2005. El proceso de creación de esta escala ha sido un proceso de creación bastante laborioso, todavía continúa en la actualidad. Pero se motivó ya que, como todos ustedes saben, la mayor parte de estudios que realizamos sobre la eficacia de los programas de tratamiento se realizan a partir de la evaluación de la reincidencia de los sujetos. Este tipo de estudios nos dicen muy poco acerca del cambio real que se produce en estos sujetos tras su participación en el tratamiento. Con lo cual, el objetivo de esta escala es proporcionar a todos los técnicos y profesionales de instituciones penitenciarias de una herramienta que nos permita diferenciar un poco con más detalle todos los cambios que de verdad se producen en los individuos. Me gustaría agradecer muy especialmente todo el trabajo de instituciones penitenciarias, de Alfredo Ruiz, de Florencia Pozuelo, que no ha podido estar aquí hoy, porque si no llega a ser por su interés, su constancia y su ayuda directa en la aplicación de estos cuestionarios, no podríamos estar aquí hoy hablando de la inmensidad de datos de los que les voy a hablar. Con lo cual, ¿cómo fue el proceso de creación de esta escala? Esta escala se inicia con una revisión exhaustiva de toda la información internacional sobre agresores sexuales, sobre sus características, sobre los programas de tratamiento, con dos objetivos. En primer lugar, seleccionar qué variables criminogénicas deberíamos analizar, qué necesidades criminógenas. Y, en segundo lugar, seleccionar instrumentos ya validados en la comunidad internacional para evaluar estas necesidades criminógenas. Entonces, con esta revisión bibliográfica seleccionamos una serie de instrumentos para crear una primera versión de la escala EPAS. En esta primera aplicación realizamos una aplicación de todos estos instrumentos en diversos centros penitenciarios españoles. Fue una aplicación piloto y a través de todos estos datos recopilamos una serie de ítems que con el tiempo y diversos procesos de depuración estadística hemos ido eliminando y mejorando cada día más. Como comprenderán, nos basamos en una bibliografía y unos instrumentos publicados en inglés. Con lo cual, el proceso de traducción de estas escalas, de adaptación al lenguaje español, a la cultura, etcétera, pues fue un proceso muy largo y muy elaborado. Como pueden ver, en la actualidad nos encontramos por la versión 3 de la escala y muy probablemente diseñemos una escala en su versión 4. ¿En qué consiste en concreto la escala EPAS 3? La escala EPAS 3 tiene un total de 117 ítems, es una escala bastante larga, y evalúa las siguientes necesidades criminógenas: asertividad, sentimientos de soledad, autoestima social, ansiedad ante situaciones sexuales normalizadas, distorsiones cognitivas hacia las mujeres, distorsiones hacia el abuso sexual de menores, impulsividad, agresividad y motivación para el cambio. Además, incluye dos subescalas que evalúan la empatía, tanto en agresores de víctimas, en agresores de menores como en violadores, y dos subescalas de control, que con ellas controlamos la deseabilidad social de estos individuos y el abuso de alcohol. Como han podido deducir de las diferentes subescalas que les presenta en esta diapositiva, estas subescalas son en realidad los objetivos del programa de tratamiento que llevamos años aplicando en nuestros centros penitenciarios. Con lo cual, con esta aplicación podemos, con la aplicación antes y después del tratamiento, podemos ver realmente el cambio de los sujetos en estas necesidades criminógenas. ¿Qué es lo que tenemos hasta el momento? Hasta el momento tenemos más de 1.000 sujetos introducidos en nuestras bases estadísticas. De ellos son 443 agresores de mujeres adultas, 351 agresores de menores y 284 que constituirían un grupo control. Como pueden imaginar, esta base de datos es una base muy compleja. En la actualidad tenemos más de 2.000 variables. No solamente se incluyen la escala EPAS en su aplicación pre-tratamiento y post-tratamiento, sino que además tenemos variables de carácter sociodemográfico, criminal, etcétera.
¿qué hemos hecho a lo largo de estos años? No solamente introducir esta gran cantidad de datos que Alfredo nos envía en cajas con mucha paciencia, sino que además hemos ido mejorando y depurando esta base de datos, porque realmente cuando se inicia un proceso de estas características es muy difícil no tener datos perdidos en estas bases de datos. Y, por ejemplo, muy recientemente le tuvimos que pedir a instituciones penitenciarias que nos enviara el expediente criminal, el historial criminal del grupo control para tener información sobre el delito base y los antecedentes y tener bien claro que este grupo control, por qué tipo de sujetos estaba compuesto. Esto por lo que se refiere a la base, a la escala EPAS. Como pueden ver, atendiendo a todas estas características de la escala y a la forma en la que hemos ido generando nuestra base de datos, también ha guiado nuestro proceso de explotación de resultados. Entonces, lo que les voy a presentar hoy son tres estudios que hemos realizado. Uno es sobre tipología de agresores sexuales atendiendo a estas necesidades criminógenas. El segundo es sobre la eficacia del tratamiento solamente con la muestra de agresores de mujeres adultas. Y el tercero serían los resultados sobre la eficacia del tratamiento en agresores de mujeres adultas y en agresores menores. Por lo que se refiere al primer estudio, el de tipologías de agresores sexuales en función de sus necesidades criminógenas, nuestro objetivo era, con este estudio, ver si podríamos diseñar una tipología, más allá de las que hemos ido presentando a lo largo de la sesión de hoy, que pudiera ser de utilidad también para el tratamiento. Por lo general, todas estas tipologías son muy útiles para los trabajos de la policía, son muy útiles para trabajos de gestión del riesgo, para todo tipo de perfilado, pero quizás para la aplicación del tratamiento no nos resultan de utilidad. En cambio, una tipología basada en las necesidades criminógenas de estos individuos podría ayudarnos. ¿Qué obtuvimos? Lo que obtuvimos es que los sujetos se nos podían clasificar en dos grupos muy claramente. Como pueden ver en esta gráfica, la columna de las azules y las columnas, bueno, las filas azules, rojas, son completamente opuestas en todas las dimensiones, en todas las necesidades. Eso quiere decir que una de las tipologías, el clúster 1, representaba sujetos con baja intensidad de los riesgos, con bajas necesidades criminógenas, y en cambio los sujetos que pertenecen al clúster 2 serían sujetos con elevada necesidad criminógena. ¿Qué significa esto? Que obtuvimos dos grupos diferenciados en su nivel de intensidad de riesgos. Igual que nos dice el principio de riesgo de Andrews y Bonta y el principio de necesidad. Con lo cual estamos observando cómo es muy útil de cara al tratamiento no solamente tener en cuenta la tipología delictiva, sino tener en cuenta la intensidad con la que se presentan estas necesidades criminógenas. ¿Por qué? Porque habrá sujetos con baja intensidad de riesgos que no necesitarán de intervenciones tan intensivas. Otro dato importante es que si poníamos en relación esta tipología con el hecho de si habían cometido una agresión hacia mujer adulta o hacia menor, no encontrábamos diferencias. ¿Qué significa? Que daba igual si eran agresores de mujeres adultas o agresores de menores. Era más importante la intensidad con la que los riesgos se presentaban. Y por último, también nos permitió ver este estudio, que es mucho más complejo de lo que les puedo presentar en esta sesión, nos permitió ver también que la deseabilidad social es un factor que afecta mucho en esta muestra de sujetos. Y es un factor que pocas veces, tanto técnicos como científicos, evaluamos en nuestros estudios. Bien, por lo que se refiere al segundo estudio, el de eficacia de tratamiento en agresores de mujeres adultas, en este gráfico pueden ver cómo a través de la evaluación pre y post tratamiento de esta muestra de 153 violadores, el programa de tratamiento fue efectivo. Como pueden ver, todas las columnas están situadas en positivo, no hay ninguna que esté en el lado negativo del eje. Eso significa que los sujetos de la muestra habían mejorado en todas estas necesidades criminógenas que evalúa la escala EPAS.
en el tamaño del efecto, que son la D, el símbolo de la D, el numerito que aparece de D.55, es el tamaño del efecto, nos está indicando cómo de importante era ese cambio en esa necesidad criminógena. Como se puede ver, el tamaño del efecto de la puntuación total de EPAS fue bastante elevado, fue de 0.55, y el tamaño del efecto de otras subescalas, como pueden ser la de distorsiones cognitivas en mujeres adultas, reducción de la agresividad o también mejora de la empatía, también tenían un tamaño del efecto elevado. Otro dato importante es que tuvimos que todas estas variables se asociaban entre ellas. A través del análisis de correlaciones podemos ver que las diferentes necesidades criminógenas tienen asociación entre ellas. Ahora veremos más adelante por qué esto es importante. En el tercer estudio, en el que incluimos una muestra de agresores de menores, como pueden ver, también se obtuvieron resultados significativos. También encontramos que los sujetos que habían abusado de víctimas menores mejoraban tras la aplicación del programa de tratamiento. Sin embargo, no obtuvimos tantas diferencias como las obtenidas en el grupo de violadores. En definitiva, porque ya me han llamado la atención con el tiempo, en definitiva, las conclusiones que hemos podido extraer a lo largo de estos estudios y tras la aplicación de la escala EPAS es que, en primer lugar, la escala EPAS parece una escala sensible a los cambios que se producen en los individuos, consigue detectar estos cambios en las diferentes necesidades criminógenas, lo cual nos podría ser de mucha utilidad para detectar qué técnicas y qué ingredientes del programa terapéutico son más eficaces. En segundo lugar, hemos visto que podemos generar una tipología en función de la necesidad de riesgos de los individuos, en función de esa intensidad de riesgos, de si tienen riesgo alto o bajo, lo cual podría tener implicaciones muy importantes para el tratamiento, más allá de si han sido agresores de víctimas adultas, de menores, o de si son agresores que cometan el delito por internet, ya que nos está diciendo que al tener un riesgo alto deben de aplicarse programas de intensidad alta. En tercer lugar, el programa de tratamiento produce cambios significativos en nuestros sujetos. Ya no nos lo dice solamente la evaluación de la reincidencia de estos sujetos, tenemos indicios de que el programa produce cambios detallados, lo cual nos gustaría pensar que es un resultado positivo no solo para nosotros, sino también para todos los profesionales que os dedicáis al día a día a aplicar estos programas, y quisiéramos pensar que es una pequeña motivación para vuestro trabajo. Y por último, la asociación entre las variables terapéuticas que se ha demostrado podría ser de utilidad, ya que demuestra que mediante el cambio en una de estas variables podemos potenciar también el cambio de otra variable que a lo mejor no estamos trabajando directamente. En definitiva, simplemente destacar que nos queda mucho trabajo con la escala EPAS. Estamos inmersos en un proceso de mejora de la escala, de reducción del número de ítems. Queremos rediseñar algunos de sus ítems que pueden ser a lo mejor demasiado transparentes y que los sujetos detectan enseguida qué es lo que están preguntando. Queremos mejorar la evaluación de la empatía y, por último, incluir en todos estos análisis el grupo control, que hasta ahora no hemos podido incluirlo y que realmente nos diría si en nuestro programa de tratamiento está siendo eficaz. Lo dejamos aquí. Muchas gracias por su atención.